Después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, muchas personas se topan con un mes de enero y los problemas financieros comienzan a brotar. De ahí nace aquella vieja frase de la cuesta de enero, y para salir de ella muchas personas venden artículos o piden prestado. Para un experto, las dificultades económicas en el primer mes del año no deberían existir. Yo digo que no debiera existir cuesta de enero porque es un mes más del año calendario. Lo que pasa es que después de un entorno agradable, a veces emocionalmente nos desequilibra, nos lleva hacia gastar mucho, a comprar, a hacer compras a veces un poco excesivas, y eso hace que pues enero a veces se torne complicado y hasta se ha vuelto en alguna medida un poco de moda, digamos, en la jerga popular del pueblo. Cuando los problemas de liquidez aparecen en una persona, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer durante los primeros días de 2017? Pues lo que tiene que hacer es de inmediato revisar sus cuentas, ¿verdad? De inmediato revisar sus cuentas en términos de que si hay pagos pendientes por hacer, que esa sea su prioridad, que si tiene alguna situación particular, personal o familiar en términos de deudas, y que obviamente comience a revisar de muchas formas, pero sobre todo de manera detallada, sus ingresos versus sus egresos o gastos. O sea, cuánto recibe, llámese por ingresos, salarios, si ese es el concepto, versus los gastos. Y a mí me parece muy importante en esto que la persona comience a llevar, ya que va a arrancar año, con un hábito nuevo que nosotros llamamos presupuesto. Aunque pareciera lejano, se debería pensar en el siguiente año, y con una política ahorrativa podría evitarse los problemas que está viviendo en este momento. Y en esos gastos meta como primer rubro el ahorro. No piense nunca, después de lo que gasto, ¿cuánto me queda? Al revés, después de ahorrar, ¿cuánto me queda para los gastos? Esa es la mejor forma, disciplina, cultura, y es un hábito para construir y hacer durante todo el 2017. Y se va a dar cuenta que al finalizar 2017 no tiene cuesta enero, es un mes más. Un instante económico complicado hace que las personas busquen una salida de la mano de más deudas y préstamos en la calle. Esto podría ser un dolor de cabeza más grande. Digamos que de ver facilidad nos vamos a buscar préstamos en la calle, a ver prestamistas, y no nos damos cuenta de que nosotros ahí, cuando accesamos ese producto, hace préstamo, no nos fijamos mucho en las condiciones, nos vamos más por los requisitos. Es muy fácil, pero después, pasados los días o los meses, nos damos cuenta que la tasa de interés son tasas de interés muy altas, ¿verdad? Calculadas de manera mensual y no anual, como lo tenemos en los bancos y las cooperativas, que tenemos tasas de interés anuales, que cuando se ponderan de manera mensual, pues queda muy bajo, 1%, 1.5%, posiblemente 2, mientras que cuando se va un préstamo de calle, que llamamos prestamistas, pues los préstamos a veces andan en el 4 o 5% mensual. Tome en cuenta estos consejos para que pase la cuesta de la mejor manera posible.